tal? Muy buenas tardes. Ya estamos en este su programa, La Otra Cara de la Jaiba, bro. Aquí por City Channel. Pues el equipo del Tampico Madero sigue triunfando. Dos encuentros, dos jornadas, 5 goles por partido. Pero antes que nada, saludo a mi compañero amigo, mi estimado Ray Rivera. Entramos un poco tarde porque estábamos editando los dobles. Estamos en alguna entrevista que nos acaba de llegar del equipo de Correcaminos. El director técnico habla del partido del día de mañana contra el cuadro universitario. Mi estimado Ray. Así es, ¿qué tal, Rey Jaibo? Amigos, bienvenidos a este su programa La Otra Cara de la Jaiba Brava. Invitarlos, por supuesto, como siempre, a compartir la transmisión, a que se sumen a esta transmisión más personas y déjenos sus comentarios de todo lo que vean. Vamos a tener toda la información, todo lo que pasó en la cancha del Estadio de Tamaulipas. Ahí estuvimos presente antes, durante y después del partido. Así que no se pierda todo lo que tenemos porque lo tenemos en exclusiva. Claro que sí, en estos momentos ya tenemos por ahí la entrevista del director técnico del cuadro de Correcaminos. Él nos habla sobre la situación del día de mañana por la noche. Primero, se iba a jugar a las 10 de la mañana, así estaba programado, en el estadio Alviso Porres. Después hubo un cambio de última hora, no, que en el bar TR Gómez mejor a las 8 de la noche, el día de mañana, miércoles. Pues que el horario de menos y el día también, mientras el equipo siga jugando como lo está haciendo, pues el que se va a tener que cuidar sin mucha confianza por parte del Tampico será el cuadro universitario. Así es, pues si quieres vamos a ver todo el color, todo lo que se vivió en la cancha del Estadio de Tamaulipas. Por supuesto, usted sabe, ahí estuvimos presentes las cámaras de City Channel, así que si por ahí salió en algunas de las entrevistas del color, no se lo pierda porque aquí se lo dejamos. Bienvenidos al Estadio Tamaulipas. Nos encontramos, por supuesto, para llevarles todas las emociones de lo que va a ser el primer partido de local de la Jaiba Brava, en esta ocasión contra Inter de Querétaro. Así que acompáñenos en esta entrega del color para poder vivir todas las emociones que se presenten en el Estadio Tamaulipas. Pues al partido de la inauguración de la Jaiba Brava como local, ¿cómo lo ves? La verdad, un poco interesante, ya que pues ahora sí que con la decepción que tuvimos de la otra organización, viendo el gran inicio del torneo que hubo, la verdad sí estoy un poco ilusionado. Allá en Celaya, que de parte de ir perdiendo 3-0, se levantó y quedamos 5-3. Y ahorita la gente va a responder precisamente ahorita, está muy temprano y está llegando la gente. Bueno. Y vamos a ganar, señores. Gracias, muy amable. Divierte, Víctor. Hasta luego. La defensa va en el primer partido, se notó nerviosa, se notó muy apagada. Esperamos que ahorita hayan practicado los errores para seguir mejorando. Emocionado después de 6 meses de no verlos, con un equipo nuevo, renovado, con la ilusión de siempre. Mira, a que ganen o pierdan, pero estar aquí. Porque mi hermano me trae. ¿Te traen a la fuerza a tu hermano? No, me gusta el fútbol y me gusta cómo trabaja el equipo, entonces por eso estoy aquí. ¿Sí? ¿Crees que el día de hoy gane la Jaiba Brava? Sí. We'll be right back.
vamos a esta parte de la tribuna y vamos a recorrer un poquito para ver un poquito a la gente y cómo se está viviendo el ambiente en esta parte de lo que es la zona azul. Véngase para acá. Estamos aquí un poquito con el ambiente. ¿Por qué anda enojado, amigo? Anda enojado porque no han metido 6 goles este güey. ¿Quiere uno más? ¿Quiere uno más? Siempre quiere más. ¿Quiere uno más? Caballero, ¿qué tal? ¿Cómo le ha parecido el partido? No, bien, aquí recordando el Tampico de cuando estaba, que pedíamos 5 goles, cuando estaba Carlos Reynoso, 5 goles o más, recordando viejos tiempos. Si vemos allá un poquito a la gente de la tribuna, bueno, ¿cómo está viviendo el ambiente? Ya son 5 goles y bueno, el equipo está caminando muy bien. Vamos a ver si por aquí entrevistamos a otras personas más para ver un poquito. A ver, amiga, ¿qué tal? ¿Cómo les ha parecido el partido? Muy bien. Ya 5 goles, pues ya son muchos y todavía falta el segundo tiempo. Y ya llevan la ventaja. Ya llevan la ventaja. Ahora, ¿cómo ves esta parte de volver a tener un equipo aquí de fútbol en la ciudad? La verdad está increíble porque pues así podemos disfrutar lo que son los partidos. Es la vuelta del equipo y bueno, aquí tenemos igual a la gente que se está dando cita, por supuesto. Caballero, amigo, ¿cómo sientes? Bueno, un triunfo ya prácticamente contundente. Ese triunfo ya lo ganamos, vamos a meter 5 o 6 goles más, ya está ganado. Ya. Oiga, y vemos que aquí ya trae su playera, la nueva playera del equipo. Obviamente, aquí puro Puerto Jaime, arriba maderenses, tamaulipenses y tapiquenses. Para el programa de la otra acá de la Jaiba Brava, ¿cómo está viviendo el ambiente? Muy bien todo. Muy bien, excelente partido, el ambiente todo muy bien, 100% familiar, felicidades a los organizadores y a toda la gente que está apoyando, muy buen trabajo. ¿Qué se siente de poder volver a tener un equipo en la ciudad? Parecía que no llegaba nada, parecía que no había proyectos, pero al final aterrizó uno más. Pues excelente, porque pues era la primera vez que viene mi hijo por tema de pandemia y de verdad, mira, lo está disfrutando, hijo. ¿Tampico Madero? Sí. ¿Tampico? Bien, regresamos después de ver el color del partido del sábado por la noche en la cancha del Estadio Tamaulipas. Habíamos dicho, Ray, iban a regresar las noches del carnaval a la cancha del Estadio Tamaulipas. Y aquí está la, y esto es el comienzo. Una entrada aproximada de 7,000 aficionados estuvieron presentes el sábado por la noche en la cancha del Estadio Tamaulipas, allá en la Unidad Nacional. Y cuidado, porque si el conjunto del Tampico el día de mañana por la noche, miércoles, derrota o saca un gran resultado ante Correcaminos, 9,000, 10,000 gentes en el Tamaulipas el próximo sábado. Así es, pues como lo están viendo, fue prácticamente una fiesta la que se vivió la noche del sábado en el Estadio Tamaulipas. La gente, pues muy contenta, por supuesto, un equipo que gana, que gusta y que le pasó por encima, como le pasó al pobre cuadro de Inter de Querétaro, que traía prácticamente 5 jugadores de 16 años. Entonces, fue una fiesta, la gente salió muy contenta y pues bueno, como lo vimos en las imágenes, conviviendo muchísimo, tanto niños, jóvenes y adultos que estuvieron presentes en las gradas del Estadio Tamaulipas. Sí, un estupendo resultado, 2 partidos, el primero 5-0, el segundo 5-1. Y la gran pregunta es, ¿y el día de mañana por la noche, ante un Correcaminos que se encuentra en el lugar 27,
que no anda muy bien. Son puros jóvenes también, pero tratarán de sacar la casta, tratarán de sacar el orgullo y demostrar que la capital manda. ¿Será? Pues eso es lo que vamos a ver. Si quieres, vamos a ver el resumen del partido para que la gente pueda revivir los goles que tuvieron. ¿Con qué cuadro salió la Jaiba Brava la noche del sábado? Bueno, pues presentó un once inicial muy similar al que había jugado el primer partido. Aquí vemos el número 18, Marcos Millán. El 4, Anwar Hernández. El 2, Alejandro González, David Oteo, Jesús Moreno, que es el capitán, Omar Vidaña, Benjamín Muñoz, José Vázquez, Iñaki Castillo, Alan Ramos, Alberto García y también una serie de suplentes que por los movimientos que ha hecho el técnico de este cuadro del Tampico Madero le ha dado muy buenos resultados. Así es, pues y empezó calientito el partido porque luego iniciando, si quieres vamos a ver las imágenes del resumen del partido, luego empezando comenzaron a caer los goles. Aquí estamos viendo un centro donde estamos viendo este número 22 por parte de la Jaiba Brava, Iñaki, centro pasado, el balón que ahí se pasea, insisto, otra vez el equipo, buena jugada aquí, dejando a los defensas, otro centro, la deja pasar y esa jugada de este número 2, Jaime González, y aprovecha este hombre que fue Alan Ramos, el número 10, para fusilar prácticamente al arquero rival. Sí, yo creo que hubo un cierto pánico escénico por parte del equipo de Querétaro porque realmente salieron totalmente desdibujados desde el inicio del partido y por supuesto estos muchachos, que era su primer partido en el Estadio de Tamaulipas por parte de la Jaiba Brava, a tambor batiente y presionando desde la salida. Es que tienes que aprovechar, o sea, mientras el equipo se quiere salir, aquí vamos viendo otra de las jugadas del equipo de la Jaiba Brava, pero fíjate, o sea, el equipo tiene que aprovechar todas las facilidades que da, pero ve qué disparo, aunque también el portero ahí era muy lejano el disparo, bien, iba fuerte, pero pudo hacer algo más este arquero del cuadro de Querétaro. Sí, la cancha estuvo mojada, pero no llovió durante el partido, antes y después sí se soltó el aguacero, pero durante el partido no hubo lluvia, pero este golazo, igualmente este chavo José Vázquez, que fue el mismo que anotó los golazos en Celaya, la verdad es que muy, muy buena pegada que tiene este muchacho. Sí, aquí está José Vázquez, que por cierto, con estos goles es el líder del goleo en este momento en esta Liga Premier. Bien por este muchacho que tiene confianza, le pega bien, le sale fuerte el disparo y ahí el arquero pues ya nada más se tira, pero el balón se va. Vamos a ver esta repetición. Sí, fíjate. Sí. Tres jugadores, se va entre tres. El número 7 es José Vázquez. ¿Cómo le pega? Y el arquero como que se tira antes, pero simplemente pues pone su mano, pero ya el balón estaba adentro. Insistía el equipo de la Jaiba Brava. El marcador iba a 2-0. Buscaban por dónde. Otra vez la pared. Buscando, tratando de llegar. Abriendo la cancha. Ve, abriendo la cancha. Y este es otro centro. Una peinada y el balón se va al fondo ante el arquero que dice, no puede ser. La peina y el balón ya está adentro. Sí, fue cosa de menos de 10 minutos cuando cayeron 2 o 3 goles de la Jaiba Brava. Y ahí estamos dando cuenta cómo toda la parte de la ofensiva celeste se carga a rematar. Aprovecharon, como te decía, estaba el cuadro de Querétaro debutando 5 jugadores que venían de la liga de TDP. Entonces, también siento que los novatearon un poquito con el tema de la presión en cuanto al público, porque la afición también se hizo presente. Este es el gol de Benjamín Muñoz, número 8. Muy buen gol también. Muy inteligente la peinada. Él sabía muy bien. Y aquí simplemente la peina cuando tú la rozas, como dicen por ahí, y el balón se va al fondo de la cabaña. Otra vez el Tampico Madero aquí, fíjate, presionando, rebotes, insiste, el toque. Y este hombre es Alberto García, quien decía que podía ser el Guamerú. No, es Alberto García, el número 26 de la Jaiba. Ese regalo y prácticamente vuelve a fusilar al portero visitante. Así es, muy, muy mucha presión en las líneas ofensivas por el cuadro de la Jaiba Brava. Hay que mencionar que durante el primer tiempo también, digo, lo que hay que observar un poquito es que también hubo el grito homofóbico, que tuvieron que parar el partido en 2 ocasiones, pero fuera de eso, realmente fue una fiesta y fueron muy buenos goles los que hizo el cuadro celeste. Después por ahí el equipo del Inter trataría de acortar la distancia. Ya el marcador iba, pues, el marcador era 4-0. Y aquí otra de las jugadas, un disparo lejano ahí, desvía a un defensor del cuadro de la Jaiba Brava y se va a tiro de esquina. Y aquí viene un error de nuestro portero Millán, o sea, no sé si tanta confianza, la defensiva ve que va a haber un tiro de esquina, van al primer poste, ve cómo se mueve la zona defensiva, el equipo del Inter posiblemente se va al ataque buscando a ver qué es lo que pasaba.
quieren hacer ahí una jugada de dos toques, hacen un poco de tiempo, van perdiendo, yo no me explico qué, aquí levanta la mano diciendo a ver qué pasa, el que la agarre, y ahí viene otra vez, les da la señal el jugador del Inter, viene el centro, y aquí quién sabe qué es lo que sucede. El chiste es que sale Millán muy tarde, aprovecha este regalo el rival, que es Jesús Reyes por parte del Inter Querétaro, para anotar el único gol de ellos en esa noche. Sí, parecía que habían anotado el gol del triunfo, porque realmente estaban muy contentos que estuvimos ahí presentes en la cancha del Estadio de Tamaulipas, como si hubieran ido ganando al frente. Obviamente, hacer gol a un equipo como la Jaiba Brava en el Estadio de Tamaulipas, pues vino con eso. Pero iniciando el segundo tiempo, viene esta jugada, centro por el lado derecho, que termina por rematar el delantero, igualmente Alberto García, y bueno, pues con esto cerraba 5-1 la goleada en el Estadio de Tamaulipas. Alberto García vuelve a aparecer, dos goles en esa noche, y qué bueno con este equipo de los muchachos, este equipo de la Jaiba Brava. Esa confianza que te da con 10 goles en dos partidos son excelentes. 10 goles y un solo gol en contra. Por ahí ya tenemos la llamada de nuestro compañero y amigo Vicente Partida de la ciudad de Guadalajara, mientras dejamos de ver estas acciones del sábado por la noche allá en la cancha del Estadio Tamaulipas. Vicente, muy buenas tardes, te saludamos del City Channel, de tu programa La Otra Cara de la Jaiba Brava. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañeros, ¿cómo están? Gracias, Vicente, de Soqueradictor. ¿Qué nos puede decir, Vicente? Dos cosas. Una, ¿qué te parece el arranque de este Tampico Madero? Indudablemente fue un arranque tumultuoso. Fue sin duda muy llamativo su primer encuentro en este primer lunes Premier, al vencer 5-3 a Lobos de Celaya. Indudablemente el Inter hizo 3-0 y ya la vuelta 5-3. Contra que tiene 9 en su debut. Sí, por ahí perdimos un poquito la comunicación con Vicente Partida, a ver si ahorita la podemos recuperar para hablar con nuestros amigos. Pero te decía, mencionaban eso, que ha sido impresionante el arranque del cuadro de la Jaiba Brava. Comentaba al final del partido el técnico del equipo de Inter Querétaro que ellos pues están prácticamente a como lo sintieron, que va a ser un protagonista, que el cuadro del Tampico Madero debe ser un protagonista de este torneo de Liga Premier. Sí, sin echar las campanas a vuelo, esto va empezando. Recuerda que apenas van 2 partidos, ha arrancado muy bien el equipo y pues ya empieza a llamar mucho la atención. Más que nada la afición que empieza a asistir a la cancha del Tamaulipas. Primer partido, metes prácticamente 7,000 aficionados. Esto es muy importante. La mejor entrada, hasta aquí estamos viendo la fotografía. Sí, nos entregaron el dato durante el partido, 6,824 personas, para ser exactos, fueron las que compraron su boleto y se dieron cita en el Estadio Tamaulipas. Más los colados y más los pases extras, cierran en 7,000 gentes, estuvieron presentes esa noche en la cancha del Estadio Tamaulipas. Así está la situación, donde estamos viendo aquí estas imágenes, pues una inauguración muy emotiva, donde la gente, pues a pesar de la lluvia, porque fue una tarde de algo de lluvia, y aquí la afición cuando saltaba a la cancha el equipo de la Jaiba Brava. Así es, estamos viendo, este video que estamos viendo fue el que se hizo viral a partir del día sábado por la noche, domingo y lunes, que retomaron medios nacionales como Récord, la retomó también distintos comentaristas deportivos de otra vez Tampico vuelve a dar de qué hablar, y este video en particular, que es este en la parte donde se ubica la barra de la porra de la Terrorizer, fue el que se hizo viral estos días en las redes sociales. ¿Por qué? Pues por lo llamativo que resulta el recibimiento para un equipo de Liga Premier que tenga tantos aficionados de nueva cuenta haciendo un recibimiento y una presentación así. Sí, la tercera, la vencida, y lo importante, yo siempre te he dicho, es esta afición, y si tú le das a este público, a esta afición, un buen equipo, un cuadro donde los muchachos sepan que es la necesidad y la obligación de salir a ganar, la obligación y la necesidad de ir por los 3 o 4 puntos, vas a tener un estadio cada día con más afición, a pesar que en el primer juego metes 7,000 aficionados o 6,700
380 y tantos. Imagínate lo que va a pasar si el equipo sigue sumando y a mitad de 4 o 5 partidos más el equipo prácticamente amarra una liguilla. Entonces vas a meter mínimo 10.000, 12.000 aficionados. Y aquí está la fotografía donde está la felicidad. Y esto apenas empieza. Esperamos que este equipo Tampico Madero presione como lo ha hecho, que el día de mañana contra Correcaminos en el Clásico lo tiene que ganar. Y después el partido del próximo sábado, porque es jornada doble, mi estimado Ray, vendrán los Gavilanes de Matamoros a jugar aquí a la cancha del Tamaulipas. Así vamos es. A ver esta Entonces, situación. De las cosas que hay que resaltar, pues por supuesto, ahorita vamos a ver los resultados. Destacar, por supuesto, que esta jornada estuvo también envuelta un poquito en el tema de la suspensión de partidos, algunos partidos de los diferentes grupos que conforman la Liga Premier. Estamos viendo que el de Leviatán y con Cafetaleros, tanto como el de Real de Arteaga contra Interplaya, estuvieron suspendidos en cuanto a lo que fue la jornada 2. Tenemos por ahí los otros partidos que fueron suspendidos. Se suspendió también el de Atlético Angelópolis contra Mazorqueros de Serie B, tampoco se jugó. Y bueno, también por ahí tenemos uno de Club de Cuervos, igualmente el de Saltillo contra Guacateros, que es también de Serie A, eso es lo que también resalta. Igualmente el de Catedráticos Colima. Bueno, por ahí hay un comunicado por parte de la Liga Premier en la que pues informó de esta suspensión de estos partidos, en lo que pues iban a aclarar algunas situaciones con estos clubes para ver qué es lo que iba a pasar, ¿no? Entonces, esto es lo que destacamos. ¿Cómo quedan las tablas? ¿Cómo quedan las jornadas? Bueno, vamos a ver cómo quedaron después de estos partidos. Tenemos en la Serie A, en el grupo 1, que es el otro grupo que lo conforman. Bueno, Tuzos, Los Cabos United con 7 unidades, Leones Negros y Mineros 4-3, Coras y Tritones también con 3. Y bueno, los demás equipos de este grupo con 1 o obviamente todavía no suman unidades. ¿Cómo va el grupo de la Jaiba Brava, que es el grupo 2? A ver, mira, aquí está el grupo de la Jaiba Brava. Va de líder con 7 puntos, La Piedad también con 7. Buen equipo este La Piedad, insisto. Guacateros ahí está con 3. Lobos con 3, Gavilanes con 3, Saltillo con 1, Colima con 1. Catedráticos no tiene unidades. Correcaminos B con el próximo rival del día de mañana no tiene unidades todavía. Inter Querétaro tampoco. Y Tulancingo en 0. Y por último vamos a ver el tercer grupo, por favor, que el que sigue, donde estamos viendo en el tercer grupo Sporting Kanami. Este también está llamando mucho la atención, con 6, Escorpiones con 4, Montañeses con 3, Interplaya con 3, Pachuca con 3, Real Arteaga con 3, Deportivo Venados con 3 y con 0, Cafetaleros, le faltan partidos, Deportivo Dongu también le faltan, Leviantán también le falta y Yamalcán en el último también con 0 puntos. Pero bueno, hay muchos encuentros suspendidos. Pero ya tenemos en la línea, si me permites, al compañero Vicente Partida desde Guadalajara, de Soccer Adictos. Tenemos a José Luis Vargas. José Luis Vargas. Sí. José Luis, muy buenas tardes. Estamos saludando del programa La Otra Cara de la Jaiba Brava. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Un saludo para ti y para todo tu auditorio. Gracias, José Luis. Nos gustaría que nos comente referente a los partidos suspendidos. ¿Qué fue lo que ha sucedido y qué va a pasar con todo esto? Mira, son temas administrativos de parte de los equipos que, en este caso de los equipos locales, y seguramente de acuerdo al análisis que haga el Comité Ejecutivo de la Liga Premier, van a perder sus partidos, porque los rivales, en este caso los que les tocaba visitar, no tienen ningún problema en cuanto a la cuestión administrativa, entonces reglamentariamente les deberían de otorgar los puntos en la mesa, tres unidades. Sí. Ahora, ¿qué va a suceder si no tienen la cuestión económica? ¿Van a ser suspendidos? ¿Se le va a dar una prórroga? ¿O qué crees que pueda pasar en esto? Mira, algunas situaciones ya se solventaron, ya se resolvieron. Otras están por resolverse. Hoy a las 6 de la tarde está como límite para un par de equipos los que están en esta situación, pero el resto ya resolvió la situación administrativa. La jornada 3 que arrancó hoy o que arranca hoy ahorita a las 5 de la tarde entre el partido de Alebrijes de Oaxaca contra Chilpancingo en el Estadio Hito a las 5 de la tarde de la Serie B, arranca la jornada 3 y todos los demás partidos creo que tendrán
feliz término, salvo dos encuentros. Uno es el de Ciervos y otro es la visita que hace Angelópolis a Cancún contra Pioneros. ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes. Platicar también el tema de que el equipo del Tampico Madero, 2 partidos, 10 goles, ¿parecería como tal que le está quedando chica la Liga Premier? Mira, evidentemente que le ha tocado mucha fortuna, ¿eh? O sea, acuérdate que en el primer partido iba perdiendo 3-0 y de pronto el equipo contrario, que fue Lobos, se quedó con 2 hombres de menos. O sea, juega con 9 hombres, entonces... evidentemente que la situación de un partido cambia, el desarrollo y el resultado, pues evidentemente que le favoreció a Tampico Madero. Y en el segundo encuentro, donde golea a Inter Querétaro, creo yo que simple y sencillamente muestra la solidez ofensiva y defensiva que tiene este equipo, y más cuando juegue en casa. La plaza pesa. El estadio de Tampico es un terreno de juego donde los aficionados se hacen sentir. Prueba de ello es que el reporte que se tiene es de cerca de 8,000 aficionados los que asistieron. Es cierto, efectivamente, fueron prácticamente 7,000 los que asistieron. Y según el día de mañana se enfrenta en el clásico contra Correcamino. De sacar otro buen resultado, pues olvídate, mi estimado, el próximo partido del sábado contra Matamoros en otro clásico, pues creemos que le van a llegar a los 10,000 aficionados. Mira, evidentemente que el torneo corre jornada a jornada. Las dos primeras de la Liga Premier de la Serie A nos parecen indicar que en efecto Tampico es un equipo bien armado, con un objetivo muy claro, que es ascender a Liga de Expansión. Sin embargo, yo veo otras instituciones también fuertes, ahí está en el grupo 1 están Los Cabos, en el grupo 2 del mismo Tampico. No podemos echar como que Reboceros no le puede hacer pelea. Aguacateros, que tiene 3 puntos, y si de acuerdo a la información que tengo yo, le dan los 3 puntos contra Saltillo, ya tendría 6. Entonces, ahí la lucha, la pelea, el mismo Saltillo cuando empiece a agarrar su ritmo, es un equipo armado con jugadores de experiencia, con ya recorrido en la Liga Premier y en otras categorías. Entonces, no va a ser fácil, ¿eh? Entonces, son 2 jornadas, no hay que aventar, como dicen, al aire las campanas, sino que simple y sencillamente tendremos que ir viendo el recorrido de cada jornada. Mañana en el clásico es una excelente prueba, una excelente prueba para ver si realmente el potencial que trae Tampico lo puede reflejar en el partido de mañana en el clásico. Claro. Yo te pronostico un clásico muy cerrado, no creo que sea con esa cantidad de goles que ha ganado Tampico Madero, y creo que le va a dar mucha pelea a Correcaminos con un técnico como Jonathan Escobar, que estudia muy bien a los rivales, tiene elementos como para poder hacerle daño a Tampico Madero, y vamos a ver si el clásico se pinta celeste o bien de naranja, ¿no? Claro que sí. Pues José Luis, pues muchas gracias, y simplemente la página, dinos el último detalle de qué es lo que salió en esta semana la página Premier. Mira, la revista, la magazine Premier, que ya les repito la dirección www.ligapremiermagazine.mx, ahí van a encontrar los detalles de toda la jornada. Traemos en la portada a los cuatro líderes, o los cuatro equipos que llevan 7 puntos, como son Reboceros, como es Tampico, como es la Universidad Autónoma de Zacatecas y Los Cabos United. Una portada muy muy vistosa, a mí me gustó mucho, y espero que también a todos los lectores y todos los seguidores de la Liga Premier.
Claro que sí. Pues muchas gracias y seguimos en contacto y a ver qué pasa el día de mañana. Vamos a estar atentos al clásico y vamos a ver si Tampico sigue con ese plan arrollador y goleador o bien por ahí le ponen algún freno, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Bien, pues de la Liga Premier, la página más importante de esta Liga de Premier, donde salen artículos de todos los equipos y tienen programas de radios también los domingos a las 5 de la tarde. Así que hay que estar atentos qué es lo que va a suceder el día de mañana en el primer clásico. Ya lo dicen los expertos. Un poco de suerte contra Lobos, una situación de nervios, como tú dices, contra Querétaro, pero el correcaminos en el clásico y en Victoria dicen que es otra cosa. Veremos a ver de qué está hecho este Tampico Madero. Así es, pues vamos a abrir un espacio para que la gente pueda opinar. Ya sabe que tenemos abierta la transmisión en vivo para que pueda comentar todo lo que sea. Al final ya sabe que abrimos un espacio para todos los mensajes que nos mandan. Igualmente, pues también tenemos nuestro WhatsApp activo para que se pueda igualmente comunicar. Recuerde que puede hacerlo al 833-125-4435. Ahí tiene abierto el WhatsApp para que también igualmente ahorita lo comentamos. Sí, aquí está 125-4435, repito, 125-4435. Mándenos qué opina del próximo encuentro del día de mañana por la noche ya en Ciudad Victoria. Y después de eso... Que hay que decirlo, que la gente estuvo... Hay una gente que estuvo inconforme porque resulta que en algunas de las salidas, algunas de las puertas, se estuvo haciendo el cobro del baño. Se estuvieron cobrando por ahí 5 pesitos para ir al baño. Bueno, hay gente que por ahí queremos saber su opinión. ¿Qué le parece esta medida? ¿Es otro apoyo al club? ¿O piensa usted que por el precio del boleto ya debería incluir el baño? Bueno, igualmente puede comentarlo aquí en la transmisión para igualmente leerlo antes de finalizar la transmisión. Ay, caramba, es la primera vez que sé que en un estadio te cobran por ir al baño. O sea, yo creo que ahí sí al que se le ocurrió muy mal, ¿eh? O sea, muy mal, sinceramente. ¿Y qué tal si estás medio mal del estómago? Pues, ¿cuánto vas a pagar? Sí, digo, de lo que pudimos observar, digo, estuvimos ahí presentes. Hay detallitos que la gente comentó en cuanto a la transmisión, por ahí al principio de la presentación, cositas como el audio, bueno, son cosas normales que pasan al inicio. En este caso, pues la cancha también, algunas zonas que se veían un poquito lastimadas, sobre todo hacia las áreas de los tiros de esquina. Por ahí esos detallitos. En cuanto al alumbrado, pues parece que se mantiene bien, no hubo demasiados problemas con el tema del alumbrado. Y bueno, al finalizar también, pues obviamente hubo por ahí un poquito de espectáculo en cuanto a la iluminación, apagaron las luces, lo vimos en el color, que la gente pudiera cantar un poquito con el equipo y bueno, la directiva que estuvo presente. Lo que sí hay que resaltar es el tema del grito homofóbico. Se presentó en 2 ocasiones en la primera mitad, se tuvo que hacer todo el protocolo que lleva el grito homofóbico por parte de la Federación Mexicana de Fútbol, en la que se tiene que detener, en la que se tiene que volver al centro del campo. Y hasta que el árbitro no pasa un tiempo que está estipulado, no pueden volver a hacer un saque de meta. Entonces, por ahí el sonido local estuvo haciendo la reconveniencia a la afición, sobre todo el área de la portería, bueno, donde se ubica la terrorista, que por ahí provenía parte de los gritos. Pues sí, es lamentable. Ojalá que no vuelva a ocurrir esto, porque no nos conviene, y más cuando el equipo va ganando, y aunque vaya perdiendo, eso no puede ser. Bien. No sé qué más tenemos por ahí. Tenemos la entrevista. Tenemos la entrevista, pero primero tenemos el 11 ideal. Este se ve en la jornada 1, te recordarás, bueno, con el triunfo que hubo, estuvo ingresando al once ideal este chico José Vázquez. Bueno, ¿qué pasó? Que para la jornada 2 vino entonces, obviamente con el triunfo y la goleada, aparecen más jugadores de la Jaiba. Sí, aquí estamos viendo el 11 ideal de esta jornada pasada. Uh-huh. Y aquí está pues Alberto García, el que pensábamos al principio, se decía que podría ser el Guamerú. No, es Alberto García, que la contra Inter Querétaro anotó 2 golazos. Así es, y de líder de goleo del torneo, pues obviamente al sumar ya un gol en el primer partido, 2 goles en el primer partido y 1 gol en este último partido, bueno, José Francisco Vázquez, ahí váyalo ubicando bien. Ya con 3 goles se ubica como líder de goleo en la Serie A. Número 7. Aquí estamos viendo otro de los goleadores también, ya de la Serie B, René Bernal Sandoval, y otro también, estamos con 2 goles, Carlos Enrique González May. Estos son los goleadores que tiene la liga. Por lo pronto, el líder hasta el momento es José Vázquez, juega con el número 7 en la Jaiba Brava.
Este miércoles, el anuncio que está circulando, el día de mañana, por la noche juega la Jaiba, Estadio Marte R. Gómez, horario 20 horas, 8 de la noche, la tercera es la vencida. Hay que ver a este Tampico Madero cómo va a jugarle al cuadro de Correcaminos. Allá han manifestado que ellos no van a hacer ningún flan, que no van a hacer ningún flan de este equipo de Tampico Madero, y se piensan que lo van a golear, están totalmente equivocados. Pues bueno, van a jugar también en un estadio que ya es de Liga de Expansión, como es el Marte R. Gómez. Y si quieres, y si tenemos lista por ahí la entrevista que se realizó en Ciudad Victoria, para poder escuchar las palabras, por supuesto, de lo que va a ser el equipo rival. Estamos con el técnico de Correcaminos, Jonathan Escobar, con miras a un partido de los que se dicen se suda diferente, profesor. ¿Es cierto eso? Totalmente. Se suda diferente, se siente diferente, pues el partido más importante de temporada regular para nosotros y creo que también para ellos. ¿Cómo llega Correcaminos después de que la jornada anterior por calendario descansó? No, llegamos muy bien, tuvimos ahí más tiempo para ajustar detalles de la primera jornada. Tuvimos ahí un pequeño amistoso con primer equipo que nos sirvió a los dos y la verdad es que llegamos bien. Los chavos están metidos, comprometidos, saben lo que se juegan. Hay muchos jugadores de acá de Victoria, entonces pues es un contagiadero de efusividad y nada más hay que transmitirla ahí en la cancha, ¿no? Claro. Profesor, ¿qué tan avanzado va el equipo en la asimilación de su idea? Pues desde la jornada 1 ya tuvimos mucho tiempo para trabajar, creo que la idea ya está, se tiene que mejorar, son humanos, también hay equivocaciones, existe el rival, pero pues es esa, tener la pelota, ser pacientes, atacar los espacios, analizar al rival y en base a eso también los planteamientos. Ese es mi estilo, no es como que algo definido, sino que me baso mucho en el rival y en las características que tenemos, ¿no? Para esa semana de jugadores disponibles, porque hay lesiones, hay pues de repente enfermedades, etcétera, entonces no siempre puedes contar con todos. Precisamente hablando del rival, ¿le inquieta, le preocupa que Tampico sea el equipo más goleador después de dos jornadas? No, para nada. No, ni me inquieta, ni me preocupa. Yo me ocupo en lo mío y en mis jugadores, en mi defensa, en mi media, en mi ataque. Estamos, obviamente, ya lo vimos, ya lo checamos en video. Estamos más metidos en lo nuestro. Obviamente en base a lo que vimos de ellos, ¿no? Pero no, para nada me inquieta ni me preocupa, me ocupo en lo mío. Correcaminos será un rival complicado y puede pensar en salir con los 3 puntos de su estadio. Pero esa es nuestra mente, salir, ¿cómo se llama? Que los 3 puntos se quedan acá, los clásicos se ganan. Es sí o sí, el plantel que tenemos es para ganar, no nada más este partido, pero el plantel que tenemos, los jugadores, la calidad, la dinámica, entonces esos 3 puntos se tienen que quedar en casa. ¿Cómo hacerle para que no les gane la efusividad, la emoción, siendo que, por ejemplo, este tipo de partidos, como usted lo menciona, se sudan diferentes, se viven diferentes, e incluso de previo al partido, pues el comentario no hay más que el rival y uno mismo? ¿Cómo hacer para que no? Pues al jugador se le tiene que mentalizar en el cómo llegar a la victoria y basarnos en eso. ¿Cómo vamos a ganar? Pues poniendo más de lo que normalmente venimos haciendo. Siempre se puede más, sí, siempre se puede más. Y los chavos, te repito, están completamente metidos. Hay una lucha interna fuerte por jugar. Todos quieren jugar.
solo pueden iniciar 11 y entrar de cambio 5. Entonces, es bonito que a uno como técnico se la pongan complicada para definir el 11. Profe, llega completo, sin lesiones, y bueno, en la primera jornada tuvo una expulsión, pero ya está listo para poder ser utilizado. No llevo completo, tengo ahí un par de lesionados y el expulsado no puede jugar porque descansamos en la jornada 2. Ah, sí, claro. Entonces no lo puedo utilizar, pero te repito, hay plantilla para solventar eso, no es lo ideal que sea por una expulsión y menos también por lesión, ¿verdad? Pero pues es parte del fútbol también. Entonces tenemos ahí esos lesionados, pero tenemos gente comprometida, gente con calidad para suplirlo sin ningún problema. Profe, pues le agradezco su atención y ahí le estaré hablando más continuamente durante la competencia. Claro que sí, aquí estamos para servirte. Que esté bien, que tenga buena tarde. Igualmente, abrazo. Bien, pues ya escuchamos lo que dijo el director técnico. No le teme al Tampico Madero. Fue el director técnico del cuadro de Correcaminos, que fue entrevistado allá en Ciudad Victoria, y manifestó esta mañana que no le tiene nada de miedo al Tampico Madero. Es más, se van a llevar una sorpresa, la Jaiba Brava. Así lo dijeron allá en Victoria. Así es, pues la gente también está muy confiada. Obviamente, después de 2 triunfos y por tanta diferencia de goles, y por ahí estamos viendo los comentarios. Ahorita lo vamos a comentar. Síganos dejando sus comentarios para poder leerlos antes de finalizar la transmisión, que pronostican también goleada. La gente quiere goles. Veremos si el ciego pues nunca vio. Uh-huh. Bueno, por ahí tenemos rápidamente una llamada hasta Chihuahua con nuestro compañero Arnoldo Gaitán del Diario de Chihuahua, que nos va a platicar sobre uno de los equipos fuertes, nuevos, pero que ha llevado muchísima gente. Arnoldo, muy buenas tardes. ¿Cómo está la situación allá en Chihuahua? Buenas tardes, Víctor. Te saludo a ti y a todo tu auditorio. Bien, pues estoy muy contento, la verdad, con el regreso del fútbol profesional aquí a Chihuahua. Bueno, pues nosotros buscábamos que fuera la liga de expansión, pero terminó siendo la liga Premier, pero estamos contentos con el equipo, nueva franquicia que se llama Chihuahua FC. Me han dicho que este equipo de los Rayados, de los Rojos de Chihuahua, se armó bastante bien, pero un detalle muy especial es que metieron 9,000 aficionados en el encuentro anterior. Sí, fíjate, fue el evento inaugural, el juego inaugural, que vino Cimarrones de Sonora aquí a la capital del estado de Chihuahua. Y la verdad, pues sí, es el Estadio Olímpico Universitario, casa de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Es un estadio inaugurado en el 2005-2006, por ahí, capacidad de 20,000 personas, y pues bueno, estuvo a la mitad, 9,000 gentes, pues la verdad, mucha expectación. El resultado pues terminó siendo un empate a un gol, y pues ahora precisamente el día de mañana juegan su segundo juego aquí como local. Dentro de la jornada 3 vienen los Cabos United, así se llama el equipo. ¿Qué tal, Arnoldo? Te saludo con gusto, Ray Rivera. Preguntarte en cuanto a lo que es la difusión del equipo, en cuanto a lo que hacen en interacción con la gente, ¿hay alguna razón en particular que haya llevado a que la afición se esté dando cita de esta manera en el estadio? Fíjate que te saludo igualmente. Fíjate que aquí en la ciudad de Chihuahua es una ciudad, aunque no parezca, es muy futbolera. Sigue aquí mucho el fútbol mexicano. Cuando ha habido juegos de exhibición de primera división, pues la gente acude, hay mucha afición aquí por el fútbol. Y teníamos 2 años que no teníamos fútbol de profesional. El último equipo había sido precisamente el equipo de la Universidad Autónoma de Chihuahua. En el 2020, pues dejan la Liga Premier, y pues ahora con el regreso de Chihuahua FC se trabajó bien. La directiva hizo mucha publicidad, mucho, como te podría decir, empezó a meter, se involucró a los sectores estudiantiles, al sector amateur, para que fueran a los partidos. Son partidos de la Liga Premier, lo que es segunda división, pues muy, muy buenos. La verdad, el nivel es muy bueno de la Liga Premier. Son juegos parejos, y pues la gente respondió, fíjate, para el primer partido. Vamos a ver el día de mañana si se vuelve a repetir esa entrada, o bien, o baja un poco de rating. El equipo viene de perder, fue goleado, Chihuahua FC fue goleado en Tepic 3-0. Entonces, pues vamos a ver si la gente no le da la espalda o si continúa con ellos en busca de su primer triunfo.
Claro, aparte será un partido dificilísimo ante los Cabos del Pony Ruiz. Es un equipazo ese conjunto de los Cabos, según nos dicen. Sí, va, creo que lleva sus dos juegos ganados. Y entonces, pues está el atractivo, ¿no? Un equipo que ha ganado sus dos partidos con un equipo local, que es Chihuahua, que no ha sabido ganar. Entonces, pues está ese atractivo. Yo pienso que mañana la gente pues se va a volcar de nuevo al estadio buscando ese primer triunfo y ya meterse de lleno con el equipo. Claro que sí. Pues Arnoldo Gaitán, del Diario de Chihuahua, muchas gracias, Arnoldo, y seguimos en contacto y ojalá que el día de mañana logren un triunfo. Así es, ¿no? Pues les agradezco su atención y su interés por acá, por el fútbol de acá, y la verdad, pues les mando un verdadero abrazo y saludos allá a todos por allá por Tampico. Igualmente, gracias, buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Bien, pues ya he escuchado a nuestro compañero desde Chihuahua. Y es que este programa, La Otra Cara de la Jaiba Brava, estamos en todas las plazas. Gracias. En todas las plazas, donde esté la Jaiba, o sea, otro grupo, el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3, ahí estaremos. Hoy tocamos el tema Chihuahua por la afición, porque nosotros tenemos que superar a esos números que tiene Chihuahua de 9,000 gentes. Pero para poder superar esa cifra, se tiene que ganar el día de mañana Correcaminos en el Clásico. Un Clásico que no se puede perder. Así que si el día de mañana Tampico Madero, la Jaiba Brava, logra triunfar, olvídate, 10,000 gentes en el Tamaulipas. Te lo digo ahorita y te lo firmo. Sí, como bien menciona Arnoldo, el equipo de Chihuahua destacó a nivel nacional, también fue noticia por haber metido esos 9,000 aficionados. Viene de perder 3-0. Van a ver esta primera manera en la que a lo mejor la gente dice, voy y pierden y a ver qué pasa en el siguiente. Claro. Bueno, lo tendremos aquí en el programa para ver cómo van esas asistencias. Si te fijaste, en la semana salió otra vez lo de Tlaxcala en Liga de Expansión. 4,000 y fracción. Con cifras que fue a la mitad de lo que se está presentando en equipos de Liga Premier. Sí, 4,200, 300 personas. Y fue en Tlaxcala, con los Coyotes, Tlaxcala, muy buena entrada, pero 4,200 gentes en ligas de expansión, muy pobres, o sea, sigue siendo un número muy pobre. Entonces, aquí lo tenemos que superar, todo depende que el equipo no se confíe. Ese 5-0 contra Lobo ya es parte de la historia. Ese 5-1 contra Inter también es parte de la historia. Es un siguiente partido donde hay que darle porque Correcaminos parece muy débil, pero ellos están buscando la manera de ponerle una traba y decir, la capital sigue mandando. Pues vamos a ver qué sucede el día de mañana. Si quieres nada más, antes para completar toda esta parte de lo que está haciendo la directiva, ahí recordarán amigos que se había mencionado que una de las figuras que jugó en el club, quien es Pablo Bocco, iba a estar a cargo de las fuerzas básicas. Bueno, sí. Pues esta semana ya se dio a conocer que ya arrancaron las fuerzas básicas, ya están bajo las órdenes de Pablo Bocco y pues bueno, ya hay algunos muchachos que se están incorporando a estas fuerzas básicas. Se había hablado anteriormente con el grupo Orlegui de la escuela de fútbol, al final de cuentas ya vimos lo que nos sucedió, empezó bastante bien, pero hoy las cosas en la cuestión de que la tercera es la vencida, aparece este hombre Pablo Bocco que jugó para la Jaiba Brava y está bien identificado con la afición de esta zona. El día de ayer por la tarde en la unidad deportiva de Madero se dieron cita y aquí está el argentino Pablo Bocco, en donde si usted tiene aptitudes y quiere pertenecer al equipo de la Jaiba Brava, pues háblele al club, a las oficinas del club, busque la manera, lo que están cobrando y pertenecer en un futuro inmediato o un futuro a medio plazo a las fuerzas básicas de este Tampico Madero. Así que ya hay en la escuelita de fútbol oficial de la Jaiba Brava y veremos a ver qué es lo que sucede. Por lo pronto, Pablo Bocco, un excelente técnico y fue un excelente jugador. Así es, pues bueno. Llamadas. Ahí va a estar, ahí va a estar él al frente de las fuerzas básicas, ahí para que la gente. Vamos a ver un poquito los comentarios de la gente que está por ahí conectada en la transmisión. Dice por ahí Adrián Chelito Terrorizer, saludos Rey Jaibo. Ismael Gámez, me gusta la forma que está jugando la Jaiba Brava, que sea agresivo. Sí. Que es lo que vimos, mucha presión. Dice Daniel González Romero, saludos Rey Jaibo, mañana gana nuestra Jaiba 5-0 a esas gallinitas, la capital no manda, el que manda es el único campeón y el más grande de Tamaulipas, y Madero, la Jaiba está para campeón. Por ahí también Chilango Jaibo Sandoval,
Dice, me gustó el dinamismo del equipo y rematadores desde media y larga distancia. El colombiano, el número 13, me parece, al entrar de cambio, jugó muy bien. Se le ve buen toque. Por ahí, Adrián Chelito Terrores, bueno, 2-0 gana la Jaiba. Y bueno, parte de los comentarios que nos están por ahí haciendo llegar, amigos, muchísimas gracias, por supuesto. Compartan las transmisiones. Hoy les queremos informar también que vamos a abrir una transmisión especial el próximo jueves, es decir, un día después del partido del Clásico Tamaulipeco, para llevarles todo lo que sucedió en Ciudad Victoria. Aquí lo vamos a tener en vivo el jueves a las 4:30 de la tarde. Tenemos una cita también. Claro, vamos a ver qué es lo que sucede, porque será un partido importante. Fíjate, Chihuahua tiene un partido contra los Cabos muy interesante. A ver qué va a suceder. Pero acá nosotros tenemos dos partidos importantísimos porque son clásicos. Primero, el día de mañana por la noche hay que ganarle a Correcaminos. O sea, no hay otra. Pero el sábado por la noche hay que ganarle al cuadro de Gavilanes. No hay otra. En pocas palabras, los jugadores que sepan que llegar al Tampico Madero es otra cuestión. No es simplemente salir a ver qué pasa. Salir a ganar cada semana o cada tres días a los rivales, para tener un estadio a reventar. Eso es lo que se busca, porque después de esto pueden venir mejores cosas para la zona. Por ahí va la cosa. Así es, y sobre todo también que parte de la directiva, hay que recordar que hay gente que por detrás estuvo invirtiendo. O sea, sí. Hay inversores que están detrás de esta directiva, que acompañan a esta directiva, y quienes son los que al final, pues si el equipo por alguna razón deportiva no pudiera lograr este ascenso, pues por supuesto que está la posibilidad de adquirir una franquicia de Liga de Expansión, traerla a esta plaza y desarrollar el proyecto, no, a lo mejor no por invitación, a lo mejor no por cuestión deportiva, pero sí por traer una franquicia, porque saben que pues su inversión va a valer la pena. Claro, pero antes, como tú, como empresario, como inversionista, tienes que ver que de perdido salgas a tablas. No con números negros, números rojos ahí, quebrado totalmente, semana tras semana con 2,000-3,000 gentes, eso no te ayuda para nada. Pero si ves que en un partido metes 7,000 gentes, en el siguiente metes 9, y después tienes 12, después 15, y prácticamente llenas el estadio, entonces no únicamente los dirigentes de aquí, si no hay empresarios foráneos de Monterrey que le están echando el ojo a esta plaza, pero depende todo de los resultados de los muchachos y también de que la gente asista a la cancha del Tamaulipas. Ojalá se den los resultados y verás que van a venir muchísimas cosas después que se dijo, primero, que el estadio se estaba cayendo y después que prácticamente estábamos muertos. Así es. Pues bueno, ahí va a estar. Entonces, no se pierda mañana el partido y, por supuesto, el jueves nos vemos aquí para otra transmisión y revisar todo lo que sucedió en Ciudad Victoria. Pues sí, pues, estimado Ray, el tiempo se nos viene encima. Muchas gracias por sus atenciones. Y recuerden, nos vemos el próximo jueves aquí y veremos qué sucedió en el Clásico Tamaulipeco. Por su atención, muchas gracias y muy buenas tardes.